Amigos, estamos en el encuentro de vuelta de estas semifinales de la UEFA Champions League. Hoy se están jugando nada más y nada menos que el pasaje a la gran final, el objetivo soñado por todos los equipos europeos. Estamos en el partido de vuelta de esta semifinal. Más allá del resultado de la ida, aún quedan 90 minutos de fútbol. Seguro que los dos equipos saldrán decididos a buscar la victoria. Mire la multitud, don Niembro. Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. ¡Empezó el partido! Pelotazo largo del arquero. Abre la defensa con un pase entre líneas. Y levanta la pelota. La recibe abierta. Recibe solo, le va a pegar. Tira un pase largo hacia adelante. Este avance puede traer peligro. Casi entra rozando el palo derecho. Qué cerca pasó ese disparo. No entró por milímetros. Mostraron un comienzo interesante. Tendrían que haber sacado provecho. Pelotazo hacia adelante. La juega profunda. Stuani le saca la pelota y corta la jugada. Abren bien el balón. Brillante resolución, magnífico. No le puede quitar el balón y le comete falta. No, no. Fue afuera del área nomás. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte a destiempo. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Veremos. ¿Le dará de ahí al arco? Mariano, sus remates son tremendos. Y es una grandísima oportunidad para que demuestre todo lo que sabe.
atrás y a volver a empezar. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. ¡Tremendo manotazo del arquero! ¡Qué buena atajada del uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Corre y sigue, ahí va. Muy buen control. La tiran al medio. Esto es vergonzoso, Mariano. Mira, están todos en el área, pero los pases que hacen, por favor. Tremendo corte, impecable. Pelotazo largo a dividir. Tira un pase largo al vacío. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Saca lejos la pelota de su arco. Pica, la saca lejos, la agarra de volea, la pelota se fue muy desviada. Se esforzó mucho para dominar la pelota, pudo haber sido un golazo. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. ¡Gran pase! Cuesta muy caro. Va el cabezazo. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Hace largo hacia la zona del córner. Aquí viene un nuevo córner. Que no nos deja gran cosa, pero van a hacer lo posible por mantener la ventaja de la ida. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Suena el silbato del juez y comienza la segunda mitad. Seguimos sin emociones por ahora. A ver qué pasa en este segundo tiempo. La juega bien hacia adelante. Samaris. Hulk. Intenta un pase al vacío. Pasó muy bien. Se la saca de encima. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Cortó el balón. Pase largo, buscando a los de arriba.
abre la defensa con un pase entre líneas. La juega profunda. Busca la jugada. ¡Qué buena atajada nomás! Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Tremendo impacto con la cabeza. Sin problema la atajada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Allí hay muchas cabezas relamiéndose en el área. Vamos a ver a quién encuentra. Samaris salva al equipo con el despeje. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. A ver, ¿van a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. El arquero la manda lejos. Samaris revienta el balón. Va jugando por adentro. Ahí va el disparo. Una pena. Terminaron perdiendo esta oportunidad. Es muy difícil recibir una pelota desde atrás y al mismo tiempo perfilarse para sacar el remate. No le quedó cómoda, pero igual fue un buen intento. Ahora, si la metía, era un golazo. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como se esperaba. Está como a la espera. Ahí está, viene. Y ¡gol! Ahí está, señores. El primer gol del partido. Mira que tenía gente encima, Nadie lo pudo parar. Impresionante esfuerzo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Se abre el marcador, 1-0. Pierden 1-0, pero todavía queda tiempo para marcar goles. ¿Y por qué no? Hasta para dar vuelta al marcador. Atención, puede convertir. Veo muchos movimientos por los costados. Sí, iba a decirle exactamente lo mismo. Si lo que intentan es buscar más por afuera, hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. ¡Salvada del arquero! Mete muy fuerte la pierna. Es tiro libre. Para mí era una amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. ¡Ay, ay, ay! Se acaba de salvar, Ya estaba amonestado. El árbitro le dice basta. Es la última. Está jugando con fuego. Una más y se va a los vestuarios. Jugando hacia atrás. Mira de ahí. Le perdonaron la vida. No se puede creer, muchachos. Se lo vio demasiado ansioso por meterla. Me parece que fue eso. ¡Es
Es un pase que rompe la defensa. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Gran chance, mano a mano. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Pelotazo largo del arquero. Amarre fuerte. Lo tuvo que parar con infracción. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. Benfica ya tiene dos jugadores amonestados. Saca el pelotazo largo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. Centro al segundo palo. Demasiado fuerte el pelotazo. Tienen prácticamente un pie en la final. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Lindo centro desde lejos. Barre bien abajo y corta el avance. Tiro libre, le dice el árbitro. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Se puede justificar una infracción si es un intento honrado de luchar por la pelota. Pero eso fue totalmente innecesario. Así le está marcando la infracción. Se va para afuera, roja, directo, señores. Expulsión. Le pegó con muchísima calidad. No esperaba nunca esa precisión desde semejante distancia. Gran pase a través de la defensa. Terminó el partido. El árbitro marca el final. El estadio es una fiesta. Un estadio magnífico. Quedan solo 90 minutos para quedarse con la copa. Se jugó con muchísimos nervios, como toda semifinal, pero impusieron toda su jerarquía y ahora están a un paso de la consagración.
Thank you.